En el Coliseo de San Cayetano del municipio de La Ceja se reunieron las principales autoridades y gremios del Oriente Antioqueño en medio de una sesión descentralizada de la Asamblea Departamental. En esta reunión nuestro alcalde presentó sus puntos clave en diferentes aspectos que el municipio necesita para continuar su desarrollo. El alcalde de la Unión, el doctor Edgar Alexander Osorio Londoño, tiene la palabra. Mis colegas alcaldes, alcalde Nelson, agradecer infinitamente la cordialidad y la buena organización de este evento, a la Asamblea Departamental, señores diputados desde el municipio de La Unión también, darles un cordial saludo a nuestros amigos secretarios de la Gobernación de Antioquia, señor gobernador, muy buenos días. No me quiero pues extender mucho en temas, también tengo mucho que agradecerle a la Gobernación desde el municipio de La Unión. Podría también irme aquí media hora hablando de un montón de cosas, pero bueno, en su momento lo haremos. Me voy a referir a uno importante, doctor Santiago. Usted es el que más han molestado el día de hoy y yo no puedo dejar pasar por alto esta rutina que ya llevamos todo, las vías terciarias. Estamos firmando ese convenio, gobernador, de Rosería, y se nos rebajó mucho la platica. Y cuando pregunté, dijeron que era que había muchos municipios que habían manifestado interés. A veces no tenemos sino esa posibilidad para llegar a atender esas vías terciarias y están muy malas. Aquí está la asamblea, están ustedes, de pronto van a analizar la posibilidad de aumentarle un poquito de plata. Yo sé que usted me va a decir, alcalde, no tengo, pero de pronto analizar la posibilidad es... Nosotros interveníamos como 56 kilómetros de vías terciarias y nos rebajó como a 22, a la mitad. Entonces, analicen la posibilidad de pronto de tener esos recursos adicionales. Yo sé que a todos nos serviría mucho para esos convenios de Rosería. Con el tema de la salud, señor gobernador, y yo sé que a usted le gusta mucho el tema, yo quiero ser reiterativo. En La Unión tenemos un hospital que inició, que está a medio camino. Tiene 12 mil, 13 mil millones de pesos invertidos y no lo hemos podido terminar. Ya hoy tenemos radicado el proyecto para terminarlo, pero necesitamos de pronto el visto bueno de la seccional de salud para de pronto tocar la puerta a nivel nacional, a ver si nos conseguimos esos recursos faltantes para terminarlo. Quiero dejarle también esa inquietud, señor gobernador. Hay muchos temas. Yo creo que al igual que mi colega del santuario, pues ratificar el tema de trabajarle duro a los acuerdos. Ahí tenemos, yo creo que tarea para este resto de administración. La Unión también tiene un montón de acuerdos que tenemos que terminar de sacar adelante. Se habló de pronto un poquito con el señor gobernador en la reunión pasada de ese apoyo que pudiésemos tener desde la gobernación para la formulación de los proyectos. Es difícil, muy difícil para los municipios de sexta categoría el contar con los profesionales suficientes para formular esos proyectos de tal manera que puedan cumplir los requisitos para ser viabilizados. Entonces ahí es que ustedes como gobernación de pronto busquen la posibilidad. Yo sé que también es complejo, pero nos puedan acompañar en esas formulaciones, porque a veces no tenemos nosotros la capacidad humana para poderlo hacer. Serían muchas cosas, señor gobernador. Bueno, se me falta una, sí, las cámaras. La Unión no tiene cámaras y nosotros ya consignamos desde el año pasado los recursos nuestros para cofinanciar ese proyecto. Y yo sé que el secretario de Gobierno de La Unión ha sido muy reiterativo en estar llamando a preguntar cómo va el proyecto. Yo sé que ustedes lo han estado trabajando, pero se convierte en una urgencia, señor gobernador, porque usted de primera mano sabe las problemáticas de orden público que hemos tenido en La Unión y sé que esa situación de tener cámaras de seguridad nos podría servir muchísimo. Esos serían los temas que desde La Unión queremos tocar hoy. Agradezco infinitamente que me hayan escuchado y ojalá me puedan ayudar en estas situaciones. Muchas gracias.